acompañada de su abogado, pasada las 10 de la mañana se presentó Diolandita Cabrera en la Procuraduría a depositar una instancia al procurador para que se haga justicia a su hija. Y yo lo que quiero es que me le den 30 años a cada uno de su asesino. Y Orgadiná, que se deje de charlatán y que se presente. El abogado Plutarco Jaques señaló que el proceso va para 4 años en los tribunales, corriendo el riesgo de que perima. La manipulación y el abuso del Ministerio Público protegiendo a Liliana Santana, que se lo he dicho y se lo reitero del principio. Miren la prueba, si la estaban protegiendo o no. ¿Por qué ella solicita 5 años? ¿Por qué la fiscalía acusa por sustracción de menor y no por asesinato? Miren la prueba. Y le vamos a depositar ese documento al Procurador General de la República para que ahorita no se destape diciendo que no, que eso es mentira, como hizo con el caso de la conducencia. Por el caso, solo Darwin Trinidad y Juan Cabral guardan prisión preventiva y hasta la fecha se desconoce quién la asesinó, ya que el Ministerio Público solo le imputa sustracción de menor. Darwin Trinidad Infante siempre ha dicho que Liliana Santana fue quien le entregó la niña muerta y que ellos la secuestraron y se la llevaron. Y que Olga Dinaya Vería le propuso un acuerdo para darle 5 años y que él se hiciera responsable y no hablara. Siempre se ha dicho que él es un mentiroso, pero él fue quien llevó a Olga Dinaya Vería al hoyo donde estaba Calamachera enterrada. ¿Qué nosotros le traemos hoy al Procurador General de la República? La prueba del acuerdo que hizo Olga Dinaya Vería con Daurín José Trinidad, mírenlo ahí. En el 2015, en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, entre unos matorrales, fue encontrada la osamenta de la niña Carla Maciel. Katy Alcántara les informó.